dominante, conscientes de que para el cambio real hay que luchar contra todas las opresiones, capitalista, colonialista, estatista y de género. La liberación de las mujeres asume un papel fundamental en todo este proceso, tanto en teoría como en la práctica. Es el Estado hegemónico quien afirma tener el monopolio de la violencia. Y ante sus ataques, los pueblos quedan muchas veces indefensos. De la misma manera, los hombres de esta sociedad patriarcal ejercen el privilegio de la violencia sobre las mujeres. Las mujeres de Rojava, inspiradas por las ideas de PKK, están poniendo en fin a esta opresión milenaria, decididas a poner en juego sus vidas, tomando las armas y defendiéndose contra los ataques de los estados fascistas, turcos, Daesh y los que vengan, sabiendo que no hay vuelta atrás, luchando por una transformación total y por una revolución de las mujeres y los pueblos oprimidos, eligiendo morir, luchando antes que perder todo lo que han construido con tanto esfuerzo y sacrificio. Posicionamiento activo, una apuesta que ponga en juego nuestros cuerpos, mentes y nuestra zona de confort. Esta lucha también es nuestra. Por todas las valientes revolucionarias que defienden la revolución de las mujeres en Kurdistán, especialmente en Afrin. Por todas las que murieron luchando por la vida, porque la defensa de Afrin es la defensa de la revolución de las mujeres. Antes de terminar, también convocamos mañana una concentración en apoyo de las mujeres en Kurdistán a las 11 en Fuente Canaletas. Eso, solidaridad y unión con todas las mujeres en lucha. ¡Viva la resistencia en Afrin! ¡Viva! Solas, preocupadas, insignificantes. Tornem a trepitjar els seus discursos masclistes, a qüestionar la seva comoditat i dinamitar l'estructura que ens envolta i ens classifica com a éssers estàtics. Tornem a reunir-nos i ho volem fer des de la seguretat entre nosaltres, des de la no mixticitat, per a dones, polleres, trans. Aquesta mani és no mixta. No esteu convidats als homes cis. Hem elegit així les nostres xarxes i els nostres espais. Ho volem fer juntes des de l'acció directa i real, des de l'autonomia de la nostra lluita i sense partits ni banderes que intentin identificar-nos. Volem omplir els barris amb el nostre caminar, les nostres veus, els nostres crits i els nostres cossos protegint-se i entrellaçant-se entre si. Volem escriure les nostres cròniques i respondre davant d'aquells mitjans que manipulen la nostra lluita en paraules tergiversades. No acceptarem actituds masclistes, ni racistes, transfòbiques, capacitistes, ni qualsevol actitud de merda. Comencem! Y si te lo pago, ponte en mi lugar. ¡Ay, qué fuerte las mujeres que se juntan y que pueden! ¡Ay, qué fuerte las mujeres si se juntan, ya verás! ¡Ay, qué fuerte las mujeres si se juntan y que pueden! ¡Ay, qué fuerte las mujeres que se juntan, ya verás!